Si es para el Rey, dáselo con fuerza, iglesia. Si es para el Señor, dáselo con todo tu corazón. Y a su nombre. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! Hoy venimos a hacer fiesta, iglesia del Señor. Le puedes dar la bienvenida al Espíritu Santo con esas palmas, con esa fuerza que el Señor te ha dado en esta mañana, iglesia. Él está en ese lugar. ¿Alguien dice amén? Escucha, iglesia. En primera de Tesalonicenses 4:7 dice así: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Iglesia, el Señor viene pronto. Iglesia, el Señor viene pronto. Y Él te está preparando. Él está preparando a su iglesia. Él está preparando a su amada. ¿Alguien dice amén? Y seremos arrebatados, iglesia. Y como nubes volar.
que se nos ha profetizado de que los ríos están abiertos sobre esta iglesia. ¿Alguien dice amén? Y sabemos, iglesia, que la presencia del Padre se mueve sobre ese lugar. Entonces, mira, iglesia, hayas venido como hayas venido, el Señor te va a sacar diferente de esta casa. ¿Alguien dice amén? Vamos a entonar un canto nuevo, pero yo quiero que con toda tu fe, escuche, iglesia, con toda tu fe lo hagas suyo. ¿Alguien dice amén? Vamos a decir: rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Si escucha lo que estamos declarando, en el nombre de Jesús, los cielos son abiertos en esta mañana. En el nombre poderoso del Padre, hoy vas a recibir tu milagro, iglesia. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas. Poder, poder, poder.
gloria. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Dilo, iglesia. Que se escuche fuerte, iglesia. Yo tengo gozo. Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Yo tengo gozo, tengo alegría. Vamos a terminar todos. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Aleluya. El Señor ha sido bueno en esta mañana, iglesia. Mira que si tú escuchaste estos cantos como algo profético, iglesia, el Señor va a hacer grandes cosas sobre tu vida. En el nombre de Jesús, no solamente venimos a cantar por cantar, iglesia, venimos a declarar la victoria del Padre, la victoria del Hijo y la victoria del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entonces, con ese gozo, con esa autoridad que el Señor te ha dado, en esta mañana entrega tu mejor adoración a Él. Preséntate delante del Padre. Dile con tus palabras: Señor, yo te he cantado con todo mi corazón. Me he gozado en tu presencia, Padre. Yo hoy me quiero rendir a tus pies, Señor. Quiero entregarte mi adoración como nunca lo he hecho, Señor Jesús. Quiero entregarte lo mejor de mí, papá. Quiero entregarte lo mejor de mí, Señor. Quiero entregarte, papá, lo mejor de mi adoración para ti, mi Rey. Para ti, Señor. Para ti, amado. Thank you.
mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. El
Thank you.
Padre amado, en esta mañana te damos gracias porque nuevamente, Señor, venimos delante de ti. Y gracias porque cada vez que venimos podemos humillarnos delante de ti, porque tú esperas a un pueblo que te adore en espíritu y en verdad, Señor. Un pueblo, Señor, que venga humillado delante de ti. Muchos quizás trayendo dentro de su corazón algo que solamente tú lo sabes, tú lo conoces. Pero cuando venimos a tu casa, Señor, y estamos en tu presencia, cuando nosotros podemos cantar esas alabanzas de adoración a tu nombre, Señor, es tu Espíritu, Señor, el que se mueve, Señor, y ministra nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Son esos momentos, Señor, cuando nosotros cobramos fuerzas en medio, Señor, de las tribulaciones, en medio, Señor, de situaciones difíciles. Pero cuando venimos aquí a tu casa y podemos entender que tu presencia está aquí, oh Dios, y solo venimos y te abrimos nuestro corazón. Cuando venimos, Señor, y somos transparentes delante de ti, cuando podemos reconocer tu soberanía, Señor, en los cielos, en la tierra y en todo lugar, cuando podemos entender por tu palabra que solamente tú eres santo, que solamente tú eres el Todopoderoso, no hay otro tan grande como tú. Y por eso venimos, Señor, y nos llenamos de ti. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos llenes. Y ese río de tu Espíritu Santo que nunca, nunca, nunca deja de ser. Y tú nos permites venir, Señor, y saciar nuestra sed con ese río de tu Espíritu. Santo, santo, santo es tu nombre, Jesús. Nosotros sabemos, Señor, que en los cielos, en el trono de tu gracia, son millones de ángeles que están cantando santo, 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 día y noche. Pero tú te alegras, Señor, cuando nosotros venimos a tu casa y nos alegramos delante de ti cantando alabanzas a tu nombre. Y podemos entender, Señor, que con esto tocamos tu corazón para que tú envíes esa paz que nuestra alma, nuestro corazón necesita, esa paz, ese gozo, esa alegría que solamente tu Espíritu Santo pone en nosotros. Dios amado, te damos gracias. Oh, gracias, Señor. Porque en este día, Señor, habemos un pueblo, Señor, necesitado de ti. Un pueblo que vino en esta mañana, Señor, con gozo, con alegría, porque vinieron, Señor, para que juntos celebremos la Santa Cena.
para poderte sentir, Señor, que tú eres, tú estás vivo. Un día fuiste a la cruz, fuiste a la tumba, pero de ahí te levantaste y ahora estás en medio de nosotros. Por eso nosotros podemos con toda libertad hablar tu palabra, cantar alabanzas, danzar delante de ti como lo hizo David, porque hay plenitud de gozo en esta casa. Y si hay plenitud de gozo, Señor, ningún demonio se va a parar en esta casa, porque tú eres sublime, tú eres el Todopoderoso, el que en la cruz ahí venciste todo. Dios amado, gracias porque nos has dado libertad. Se han roto ataduras, Señor, que el enemigo había puesto en algunos hijos tuyos, pero esas ataduras se rompieron. Cuando tus hijos vienen con la seguridad, Señor, que tú estás en esta casa, que tu presencia está aquí, no hay atadura que pueda resistir, porque ese fuego santo de tu Espíritu Santo quema toda basura de Satanás. Y en esta casa es tu Espíritu Santo el que habita, el que trae paz, gozo, alegría a nuestro corazón. Y por eso solo podemos decirte que te amamos. Por eso solo podemos decir: bendecimos tu santo y poderoso nombre en este día. Oh Padre amado, permite que tu palabra, Señor, en este día no sea interrumpida por ningún demonio que quisiera venir a estorbar. Lo reprendemos, todo demonio que quisiera intervenir, Señor, lo que tú estás haciendo, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos fuera de esta casa. Porque tú nos has hecho libres y nos has dado poder y autoridad sobre todo demonio, sobre toda maldad del enemigo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Papá. Santo, santo el Señor. Muchas gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Pues dale palmas al Rey. Dáselo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque Él ahora mismo está viendo tu corazón. Y sin lugar a duda, este día has venido con ese anhelo, con esa alegría de participar del pan y el vino, que es la cena del Señor. Así que sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Yo quisiera preguntar si alguien nos visita por primera vez a casa de Dios Shaddai, podría levantar su mano por ahí donde está y le damos la bienvenida. Aleluya. Bienvenida, hermanita. Muy bienvenida a esta casa. Aleluya. ¿Cuántos están alegres en este día? Creo que apenas empezamos. Viene un momento donde el gozo del Espíritu de Dios nos va a invadir, nos va a tocar. Y será un momento en el cual nosotros no vamos a querer salir de esta casa. Yo no sé si ustedes creen que muy pronto el Espíritu de Dios va a hacer algo sorprendente en esta casa. Pero todo depende de nuestra adoración a Él.
Si nosotros venimos por ahí para ver qué va a pasar, no va a pasar absolutamente nada. Pero si usted viene con la seguridad que Dios va a hacer algo en usted, que Dios va a hacer algo sorprendente en esta casa, Dios lo va a hacer. Sus ojos lo van a ver y usted lo va a disfrutar. Porque son los últimos tiempos en los cuales el poder de Dios se va a derramar de una manera sin igual. Así que el Señor nos está preparando en este tiempo, que realmente cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con un sentir de adoración, una verdadera adoración a Él. Cuando usted viene a esta casa, todo lo que usted haga se llama adoración. Aleluya. Siervos, gracias. Fíjense que cuando vamos a celebrar la cena del Señor, uno quisiera parar el reloj, que no camine el tiempo, pero el tiempo avanza. El tiempo siempre nos sorprende porque nos gana la delantera. Pero vamos a ir luego a la palabra del Señor para que celebremos este día la Santa Cena. Miren, yo quisiera decirles, hermanos, que cada vez que nosotros celebramos la Cena del Señor, realmente sintamos como que esto es reciente, como que hiciera una o dos semanas que el Señor fue a la cruz y que usted mismo lo vio. Y que usted mismo fue conmovido por ese sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo nos hace sensibles y nos hace sentir que lo que Él hizo en la cruz es algo tan grande, tan poderoso, que sigue siendo poderoso, seguirá siendo poderoso hasta el día de su venida. La sangre de Cristo que corrió en la cruz es poderosa. Es la que sigue limpiando al mundo de pecado, preparando a muchísima gente para que sean salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, vamos a hablar este día. El tema de este día es la mesa de los hijos menores. Fíjense que en el Antiguo Testamento vemos que el hijo mayor de la familia era el que tenía todo el apoyo, ¿verdad?, de los padres. Era el que tenía una mayor herencia y en todo era el primogénito, ¿verdad?, el que contaba, ¿verdad?, para las familias. Y en todo, incluso en las autoridades, era el primogénito. Pero de repente nos damos cuenta que también el hijo menor, también por alguna razón, se menciona en la palabra de Dios, y no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento también. No sé si usted se recuerda a Jacob, cuando Jacob pues hizo trampa, ¿verdad?, para robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Pues él le preparó un guiso a su papá, lo que más le gustaba. No lo hizo él, lo hizo la mamá, que ahí participó la mamá, ¿verdad?, porque la mamá quería que Jacob fuera el que recibiera esa bendición del papá. Así que la madre preparó el guiso y cuando ya estaba todo listo, prepararon la mesa y Jacob obtuvo la bendición de su padre. Que tuvo problemas, sí es cierto. Pero eso nos da, desde allí nace eso, que el hijo menor fue bendecido. Porque Jacob, pues usted y yo sabemos, ¿verdad?, que es el, llegó a ser el hombre más grande, el que cubrió prácticamente al pueblo de Israel, ¿verdad?, con su descendencia. Pero sigue la historia. Hoy vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16. Vamos a leer ahí tres versículos del 11 al 13.
Creo yo que esto es algo que usted ya lo sabe, pero como estamos hablando de la mesa, dice la palabra: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Sin lugar a duda, cuando Samuel vio a todos los hijos de Isaí que estaban en casa, que eran 7, y que desde el principio él se equivocó porque vio a Eliab, que era un muchacho, ¿verdad?, fortachón, pues eran hombres, muchachos de guerra, estaban preparados para la guerra. Entonces eran como unos soldados, pero bien fornidos, preparados para atacar al enemigo con espada. Entonces Samuel se equivocó cuando vio a Eliab, dice: este es el ungido de Jehová. Pero el Señor le dice: no te confundas, no es él. Entonces vemos cómo fueron pasando todos los hijos de Isaí que estaban en casa, pero resulta que ninguno de ellos. Entonces la mesa prácticamente estaba preparada con la comida ya para que se, pues, comieran, se sirvieran. Pero resulta que de pronto Samuel dice: bueno, ¿qué pasó? Si yo vine a ungir a uno de los hijos de Isaí, ¿y por qué nadie de los que están acá es el ungido? Fue ahí donde le preguntó a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Isaí dice: no, hay otro, el más pequeño. Como decimos aquí en el buen chiapaneco, el chunco. Como que para Isaí o la familia, David no contaba. Por eso lo tenían allá apacentando las ovejas, y mientras todos sus hijos estaban en casa, muy tranquilos. Y yo creo ni siquiera sabían si comía David allá en el campo o no comía, quién sabe, ¿verdad? Pero de acuerdo a los estudiosos de la Biblia, como que Isaí no era mero hermano de los otros 7, ¿verdad? Como que era medio hermano. Y tal vez por eso lo tenían allá apacentando las ovejas, prácticamente lo tenía Isaí abandonado en el campo. Isaí nunca se imaginó que era realmente el que Dios ya había elegido para que un día llegara a ser el rey de Israel, el menor de sus hijos. Entonces Samuel le dice a Isaí: tráelo, pero así, rápido, porque creo que él es el elegido. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, el siguiente versículo. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar? No, pero ahí está mal esa. Es que hablamos primero del 11 y es el 12. Y aquí es otra. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Miren, en la mentalidad de Isaí había eso, que el hijo mayor era el que tenía todos los privilegios, ¿verdad?, en la familia y también delante de Dios, porque así era, ¿verdad? Eso era que se había establecido por la ley, que el primogénito era el que tenía el derecho de todas las cosas. Pero en esta vez la historia cambió. El hijo menor fue el que Dios ya había visto, ya lo había elegido para que fuera ungido, para que fuera rey de Israel. Sin lugar a dudas, Samuel se sorprendió, ¿verdad?, de que cómo ahí cambiaba la historia.
Él había ungido a Saúl para que fuera rey de Israel, y sin lugar a duda Saúl era mayor de sus hermanos. Pero aquí la historia cambió. Entonces dice, miren, es que Samuel tenía que entender que Dios lo había enviado, le había delegado esa misión a ir a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos. Pero se estaba confundiendo al principio. Pero no cabe duda que cuando vio a David, que era un chamaco todavía, vio que era un muchacho, dice ahí que era hermoso, de ojos, bueno, o sea, tenía todas las características para que fuera el rey de Israel. ¿Será que Dios se va a equivocar alguna vez? No, nunca. Es el único que no sabe equivocarse. Nosotros como seres humanos sí nos equivocamos. Samuel ahí se estaba equivocando, pensando ungir al hijo mayor de Isaí. Pero Dios le dijo, no es él. Y cuando nomás se asomó el chamaco, que David llegó, y entonces Dios le dice, levántate y úngelo, porque este es. ¿Quién sabe qué sentiría Samuel, ¿verdad? Es un chamaco, pero Dios le estaba ordenando. Y miren, hermanos, nosotros podemos fallar. Si Dios te da una orden, ya sea porque tú lo ves en la palabra o porque Dios te habló proféticamente y tú no lo entiendes o no quieres obedecer, entonces eso trae consecuencias. Así que ungió a David. Y a mí lo que me llama la atención, vamos a ver el siguiente versículo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él, se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Miren, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre él. De por sí David ya tenía el respaldo de Dios, porque andaba matando a las fieras del campo cuando le querían robar una de sus ovejas. Pero en esta vez fue mayor lo que él recibió, que dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Miren, hermanos, en estos tiempos mucho se habla del Espíritu Santo. Y todos deseamos que el Espíritu, ese poder del Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Todos lo anhelamos. Sería, salvo alguno que todavía no ha entendido, ¿eh?, lo que es el poder del Espíritu Santo. Porque hay muchísima gente que todavía no cree en el poder del Espíritu Santo. Saben, hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Porque hay una gran diferencia hablar del Espíritu a conocerlo. Cuando usted lo conoce, cuando usted empieza en un clamor a Dios, que usted anhela esa llenura del poder de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, entonces en cualquier momento, no olvídese que usted lo va a recibir en la iglesia, sí, algunas veces, pero normalmente se recibe fuera de la iglesia. Para que usted se sorprenda cómo actúa Dios en usted cuando usted le está clamando con su corazón. Puede ser en el campo. Muchas hermanas han recibido el Espíritu Santo cuando están lavando sus trastes o están haciendo algo, ¿verdad?, en la casa. De repente empiezan a hablar así medio raro, ¿verdad?, y cuando sienten es porque son llenas del poder de Dios. Pero es algo que lo tenemos que anhelar, hermanos. No podemos decir, ah, qué bonito fue en el día de Pentecostés, como aquellos 120 recibieron esa investidura de poder. Cierto, fue el día de Pentecostés. Pero siempre decimos que el Espíritu Santo se descendió y se quedó, y es el que está con nosotros el día de hoy. Es el Espíritu Santo, hermanos amados, el que nos hace entender muchas cosas. Es el que nos revela cosas. Es el que te revela la palabra.
Siempre, en todo momento y en todo tiempo es el Espíritu Santo el que te va a mover, el que te va a hablar. En la primera iglesia apostólica podemos ver que cómo el Espíritu Santo les hablaba a aquellos hombres. Les decía que fueran o que no fueran a cierto lugar. ¿Y será que el Espíritu Santo fue solo para ellos? No, no, es para todo aquel que lo anhele, que lo quiera sentir, que desee tener ese poder maravilloso del Espíritu Santo. ¿Usted lo va a recibir? Porque muchas veces, hermanos, amados, tenemos la oportunidad de evangelizar a alguien y nos quedamos quietos porque no nos animamos. El Espíritu Santo te está empujando, te está moviendo a que hables, porque hay una necesidad en el corazón de ese hombre, de esa mujer, pero resulta que tú no te animas. Sencillamente dices, ¿qué va a decir? Si es una persona tal vez intelectual, una persona preparada, y tú sientes temor. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en ti, nadie te va a detener, y cuando tú sientas, vas a estar hablando la palabra sin temor a equivocarte. Y ¿sabes cuál es el resultado? Cuando tú hablas y esa persona que está escuchando la palabra empieza a llorar porque el Espíritu Santo lo está tocando, entonces uno dice, qué bueno que hablé. Pero cuando el Espíritu Santo te insta que hables y no lo haces, al ratito hay un dolor en tu corazón porque no hablaste. Entonces estamos viviendo un tiempo en el cual el Espíritu Santo nos va a empujar. Digo así, porque muchas veces nosotros estamos parados acá, ahí, y vemos que hay algo especial ahí, pero tenemos temor porque hay un agujero ahí. Necesitamos que alguien nos empuje para que nosotros pasemos del otro lado. Entonces el Espíritu Santo hace eso. Si tú no te animas, viene y te empuja. Y cuando sientes, estás hablando. Entonces, el Espíritu de poder vino sobre David. Hermanos, a su temprana edad tuvo el gran privilegio de recibir ese poder maravilloso de Dios en su corazón, en su alma y todo su ser. ¿Cómo quisiéramos tener hoy un nuestro hijo, ¿eh?, que de repente viéramos que se levantó con fuego y que nadie lo para? Seríamos felices, ¿no? Pero tampoco es imposible. Pero muchas veces nosotros como padres decimos, este mi hijo sí de plan. Muchos hasta se atreven a decir, este mi hijo no sirve para nada. Pero usted no puede decir así. Usted solo tiene que creer y pensar que si usted le clama a Dios por su hijo, Dios lo va a cambiar, lo va a transformar y va a hacer de él un ministro de la palabra. Pero hay que creerlo. Pero muchas veces hay personas que dicen, es que mi hijo cayó en la drogadicción, cayó en el alcoholismo, ya no tiene remedio. ¿Cómo no va a tener remedio? Nosotros no podemos hacerlo. Pero viene Dios y lo transforma, lo cambia y lo hace un nuevo hombre. No sé si ustedes escucharon alguna vez a Yosmar, un colombiano. Ese muchacho estaba perdido. El papá lo envió en avión a México para que se viniera a perder ahí y no volviera más a su casa. Pero resulta que ese era el plan perfecto de Dios, que él lo enviara a México. Y mientras andaba descalzo pidiendo una moneda en la calle, hubo alguien que lo vio y dijo, este muchacho es de buena familia, y se lo llevó a su casa, lo cambió, lo vistió y le empezó a hablar la palabra. Y resulta que ahí despertó este muchacho y tomó lo de Dios con todo su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes lo oyeron predicar, pero yo sí lo escuché. En una ocasión llegó a la iglesia donde nosotros nos congregamos, vino su mamá también. La mamá dio testimonio que ella lo que hacía cuando su hijo ya andaba perdido, ya ni sabía dónde estaba, agarraba una de sus camisas y la abrazaba, y ella clamaba y declaraba que su hijo era un ministro del Señor.
y sus ojos lo vieron. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Miren, somos nosotros los que siempre, siempre todo lo vemos imposible. Pero resulta que Dios, cuando Él dice yo lo voy a hacer, es porque lo va a hacer. Entonces, a veces somos nosotros. Isaí tenía abandonado a David, su hijo, allá en el campo, cuidando las ovejas. Mientras que los otros, como ya eran hombres de guerra, los tenían ahí guardaditos. No podemos decir que viendo el iPad o viendo el celular, que no existía. No como ahora, ¿verdad? Que nuestros hijos no viven en paz y no tienen el celular en la mano, ¿verdad? Pero ahí no. Ahí eran otras cosas las que se movían en la familia. Pero yo lo que quiero ver, hermanos, que David era el hijo menor y abandonado y que nadie creía en él, su misma familia no creía en él. Pero Dios sí creyó en él. Por eso a veces, hermanos, nosotros decimos, es que yo no tengo un ministerio, yo no puedo servir en la iglesia porque no tengo un don, no tengo un ministerio. Porque no te has entregado del todo al Señor para que el Espíritu Santo tome lugar en tu corazón y te muestre cuál es tu ministerio. Y te va a levantar y te va a sorprender. Y todos sabemos, ¿verdad?, que David llegó a ser el hombre más grande del pueblo de Israel. Al grado que el pueblo de Israel ya lo tenían como un dios, se estaban endiosando con él. Cuando David vio eso, dice la Biblia que reunió al pueblo en asamblea y les dijo: sé lo que ustedes piensan de mí, sé cómo me ven, pero no se equivoquen. Cierto que yo soy el rey de Israel, pero también soy hombre y me puedo equivocar. David no se adjudicó la idolatría de su pueblo. No, siempre fue tranquilo, siempre fue sincero con ellos, siempre convivió con ellos y por eso el pueblo lo admiraba. Estamos viviendo un tiempo, hermanos amados, cuando Dios quiere levantar siervos suyos para que convivan, para que volvamos a aquellos tiempos cuando los apóstoles y todos los que iban creyendo en la palabra, hermanos, era una alegría, se reunían en las casas, compartían el pan, dice la Biblia, y era un gozo inefable. Y los que predicaban la palabra, nadie los podía detener. ¿Por qué? Porque eran hombres que estaban llenos del poder de Dios. Pero ¿saben qué pasa en este tiempo? Nuestros hijos e incluso nosotros los adultos estamos llenos, pero de la tecnología y ver los avances de la tecnología, que cada vez aparecen nuevos celulares, unos iPads que ya solo les falta hablar y bueno, y nosotros confundidos. Miren, hermanos amados, estamos viviendo un tiempo en el cual Dios quiere que nosotros le busquemos, nos sometamos a Él, pero con todo. Que nosotros podamos decirle: Señor, yo sí anhelo que tener esa llenura de tu espíritu, pero borra de mi mente, quítame todo esto que me está estorbando para que yo logre lo que anhela mi corazón. Y Dios lo va a hacer. Porque muchas veces, hermanos, nos divagamos en las bagatelas de Satanás que se mueven en el mundo. Y nosotros hasta llegamos a sentirnos como que no valemos nada ante la astucia del enemigo. Pero solo quiero decirle en esta mañana que usted vale mucho para Dios. Usted no es cualquier persona. Usted vale mucho. Usted vale la sangre del Cordero de Dios. Dejemos a David por un lado.
Vamos a ir a Lucas 15, capítulo 15, versículo del 20 al 24, cuatro versículos. Esto es algo que también usted ya se lo sabe. Miren, este es un pasaje donde muchos siervos predican. Pero cada vez, miren hermanos, cada vez que usted lee ese pasaje, algo más le va a encontrar. Porque así es la Biblia, así es la palabra de Dios. A veces usted hasta de memoria sabe los versículos, pero de repente usted lee y le pone mucha atención y el Espíritu Santo le revela que ahí hay algo, hay un misterio escondido en lo que usted está leyendo. Y el Espíritu Santo le abre su entendimiento, sus ojos espirituales, para que usted pueda descubrir ese misterio que está en esa lectura. Dice la Biblia: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué pasó con ese muchacho, el menor de sus dos hijos? Pidió la herencia. Y que muchas veces, hermanos amados, cuando nosotros podemos tener algo grande en nuestras manos, si se habla de dinero, pensamos que ese dinero nunca se va a acabar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Tyson, un famoso boxeador que ganó millones y millones de dólares. Que dice que de repente iba a una disco, los carros que andaba lo mejor, no iba a andar cualquier cosa. No iba a andar una Ram 700, no, andaba carros deportivos de los más lujosos. Pero que en una ocasión fue a una disco y se le olvidó dónde había quedado el carro, agarró un taxi, se fue y fue a comprar otro carro. Le sobraba el dinero, pero llegó un momento cuando se quedó sin nada. Todos los millones que había ganado se acabaron. Y eso le pasó al hijo menor de un padre que solo tenía dos hijos. Pidió su herencia y se fue. Y dice la Biblia que se fue a lugares lejanos, a donde él supuestamente se iba a divertir, iba a disfrutar de la herencia que había recibido. A veces creemos que el dinero es mucho, pero cuando se le da mal uso, se hace nada. Así que eso le pasó a este muchacho, al grado que dice la Biblia que se quedó sin nada, no había para comer y tuvo que buscar trabajo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? Que se lo llevaron a un rancho a cuidar cerdos. Pero estando allí, dice la Biblia que volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen todo? Tienen pan, tienen comida, yo aquí perezco de hambre. Dice la Biblia: y se levantó y se fue y llegó a su padre. Por eso dice ahí: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se le echó sobre su cuello y lo besó. Miren, ese padre amoroso es el que usted y yo conocemos. ¿Acaso dijo el padre: bueno, este ya le di su herencia, no tiene ningún derecho, mejor si ya no vuelve? No, el padre sabía que un día se le iba a terminar la herencia y que iba a volver a casa. Pero no lo esperó con un palo, no lo esperó con un azote, lo esperó con amor. Porque hay hombres, cuando el hijo le falla de esa manera, y si vuelve a casa, allá lo espera, pero con un palo. Pero Dios no es así, nuestro Padre Celestial no es así. Somos nosotros los malos, ¿verdad? Él nos quiere dar de su amor, pero a veces nosotros no lo entendemos y hacemos cosas que no debería ser. Entonces, el padre lo estaba esperando desde que el hijo se fue. El padre sabía que un día iba a volver cuando todo se le acabara, tenía que volver.
Y día tras día el padre estaba viendo a ver en qué momento se asomaba su hijo. Por eso dice, cuando lo vio, corrió, lo abrazó y le besó. Miren, en esa casa había mucha gente trabajando, pero ¿por qué nadie de los que trabajan ahí lo vio llegar al hijo pródigo? Nadie, solamente el padre, porque el padre estaba al pendiente de su hijo, que en cualquier momento se iba a asomar, y que el encuentro con su hijo iba a ser lo más bonito, lo más hermoso. Y dice la Biblia que hubo fiesta. Miren, hoy hermanos amados, cuando estaba la alabanza, qué hermoso estuvo la alabanza. Fíjense que tiene como 2 semanas que yo tuve así como de repente una visión así rápido, que vi un coro de muchos o muchas, pero todos con micrófono inalámbrico. Nadie tenía, como dijo el Chamulita, nadie tenía bejuco, todos tenían inalámbrico. ¿Ustedes creen que eso se va a dar? Se va a dar, se va a dar. Porque Dios está restaurando, está renovando día tras día la alabanza en esta casa, y todo lo va a ir haciendo perfecto. Nosotros no somos perfectos, pero lo que Él hace sí es perfecto. Entonces, ayer hablábamos del trabajo que hace Willy, ¿verdad?, para la transmisión. No es algo tan simple, eso no es algo tan sencillo. Entonces, bueno, Dios le ha dado esa gracia de ahí, y le gusta que la transmisión salga lo más claro posible, pero se requiere pues de aparatos para eso. Necesitamos ahorita por lo menos tener una cámara que vale 40,000 pesos para que la imagen sea más perfecta, podemos decir. Pero eso será con el tiempo, cuando todo el coro tenga su micrófono inalámbrico, ya tendremos también esa cámara. Miren, hermanos, ayer hablábamos ya con mi familia de que en Guatemala ven todo lo que se hace en casa de Dios, el Shabbat. Siempre. Bueno, Saulito me dijo un día, a nosotros nos están monitoreando en Guatemala. Dice, cada paso que damos, ahora nos lo están viendo. Nos están checando a ver qué hacemos, cómo andamos, qué hablamos y bueno. Entonces nosotros tenemos que procurar tener lo mejor posible para adorar al Rey, porque Él se lo merece todo. Él es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Para Él debemos tener todo lo mejor, todo, todo. Por eso cuando nosotros recordamos del sacrificio de Cristo en la cruz, que lo recordamos siempre cuando celebramos la Santa Cena, entonces decimos, es que Él se merece toda nuestra adoración. ¿Por qué creen, hermanos, que los católicos caminan 2-3 kilómetros de rodillas hasta llegar a donde está su imagen? Y nosotros, hermanos, como dijo una mi nieta, me encuentra, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ser prudentes, sabios para comportarnos delante de Dios, ser todo lo posible honesto y sincero con Él. Porque a veces nosotros nos equivocamos y decimos, voy a echar mentira aquí para que las cosas me salgan bien, después me arrepiento. Pero no es así, el cristiano no tiene por qué hacer eso, nunca. El cristiano siempre debe ser legal delante de Dios, tiene que ser real delante de Dios, tiene que ser transparente delante de Dios para que sea bendecido. Nosotros todos queremos ser bendecidos por el Señor, y muchas veces decimos, pero a mí no me bendice Dios. Pero nosotros somos los culpables. Él siempre está dispuesto, como el padre del hijo pródigo, a bendecirnos. En la casa del hijo pródigo había abundancia de pan. Sin embargo, él estaba deseando algarrobas allá en el campo donde estaba. Hermanos,
En la palabra de Dios encontramos tantas cosas que nos ayudan a nosotros a pensar que cada día nosotros tenemos que procurar por ser mejores. Si ayer yo me pegué un resbalón por ahí, Señor, al levantarse usted puede decir: Señor, hoy me pongo en tus manos y no permitas que lo que me pasó ayer pueda pasar otra vez hoy. Y él lo va a sostener, Él lo va a mantener y lo va a guardar de cualquier peligro de mal. Porque tenemos un enemigo, hermanos amados, que está viendo a ver en qué momento nosotros nos descuidamos para atraparnos. Porque sabe que un día Él nos tuvo atrapados, nos tuvo encarcelados, pero por el sacrificio de la cruz, nosotros ahora somos libres. Cuando nosotros recordamos todo lo que fuimos, que ya ni bueno es recordarlo, ¿eh? Y qué bueno, ¿verdad? Porque ya cuando la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, ya no nos da lugar a estar pensando cosas del pasado. Y por eso tienen problema algunos matrimonios, ¿verdad? Porque de repente a la esposa o al esposo se le ocurre decir: ah, es que cuando yo era joven, cuando yo esto tenía novia, tuve una novia elegante, y se lo está diciendo a la esposa. Y ahí vienen los problemas. Entonces nosotros ya es hubo alguien, un hermano que cantó lo pasado, pasado. Todos saben, ¿no? Entonces, hermanos, ¿para qué vamos a recordar el pasado? ¿Por qué no decimos: Señor, gracias, hace 2000 años que fuiste a la cruz, pero para mí se me hace que fue ayer? Y por eso te amo, por eso te respeto, por eso quiero llenarme de ti. Que el Señor lo va a hacer. Vamos al siguiente versículo, creo que hay otro. Sí. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por lo menos se arrepintió y pidió perdón, ¿verdad? Se sentía que ya no era digno. Vamos a hablarlo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido, vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire, cuando este muchacho salió de la casa de su padre, perdió la cobertura, quedó a la deriva, y por eso fue a caer hasta el lugar donde llegó. Perdió la cobertura. Fíjense que yo de repente me quedo pensando que hay hermanos que si yo me voy de aquí, de esta casa, que ya no quiero estar acá porque voy a tomar otra cobertura y toda la cosa. Pero está escuchando un día al apóstol Sergio y dice: los que son de casa van a regresar. Les doy un testimonio. En una ocasión, discúlpenme, no le he platicado a los hermanos que los voy a mencionar, pero cuando estábamos en el salón que rentábamos, que éramos tal vez unos 50, 60, un día me dice la hermana Deney: pastor, nosotros nos retiramos acá de la iglesia. Me invitaron a tomar un café a Vips, que esa era la retirada. Bueno, y se fueron. Pero su hija Alejandra, cuando ya se iban, me dijo: pastor, yo sí siento que vamos a volver, vamos a regresar. Yo le dije: si lo sientes, así va a ser. Así que se fueron por un tiempo y regresaron. Y aquí están. Son los hijos de casa. El que no es hijo de casa se va y no vuelve. El hijo pródigo sabía que tenía casa, sabía que tenía padre, y por eso regresó. De no ser así,
pues hubiera muerto de hambre allá donde estaba y ni siquiera hubiera pensado regresar. Sabía que él le había fallado a su padre, se había gastado todo lo que le había dado y decía: ya no soy digno de regresar a mi casa. En este día nosotros vamos a celebrar la Santa Cena. Y el apóstol Pablo nos aconseja que cuando participemos de la cena del Señor, no seamos hallados indignos, sino hallados dignos de participar de la Santa Cena. Porque muchas veces hay personas que dicen: pero ¿qué tiene? ¿Qué tanto significado tiene un pedacito de pan y una copita de vino? No es lo que usted se va a tomar, no es lo que usted se va a comer, sino lo que significa la cena del Señor. Eso tenemos que entender, lo que es algo poderoso. Por eso dice la Biblia que muchas veces cuando la gente que está enferma y participa de la Santa Cena reciben sanidad, son sanos. Yo no sé si en este día vino alguien enfermito por ahí, solo déjeme decirle que usted no va a volver a casa como vino. En el momento que usted participe del pan y el vino, si usted lo cree, usted puede recibir sanidad a su cuerpo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Vamos al siguiente versículo. Traer el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Y este día para nosotros, para casa de Dios en Shaddai, es un día de fiesta. Porque estamos celebrando la cena del Señor. El sacrificio que fue perfecto en la cruz, nosotros ahora lo celebramos. Porque el pueblo de Israel celebraba, a cada año celebraban la Pascua. Y se iban por 7 días, la gran fiesta, la fiesta solemne del pueblo, por 7 días celebrando su liberación de Egipto. Nosotros un día también estuvimos atados por el enemigo en el mundo, que simboliza Egipto, y ahora somos libres. A excepción de aquellos que todavía les gusta echar su paseadita por ahí, ¿verdad? Y de repente el enemigo los caza. Pero aquí, ya no. Aquí hay hombres y mujeres que le han creído a Dios con todo su corazón. Y por eso esperamos algo glorioso, maravilloso en este último tiempo que Dios va a hacer en esta casa. Porque todos estamos pensando lo mismo, estamos creyendo lo mismo, que Dios va a hacer algo para sorprendernos y para que nosotros podamos entender que Él viene pronto por su iglesia. Porque antes que Él venga, van a suceder cosas sobrenaturales que Él va a hacer en todos aquellos que estén creyendo en su venida, ¿no? Y creyendo que van a ser arrebatados. Los que creen ser arrebatados, y que eso puede suceder en cualquier momento, pudiera suceder hoy, se está preparando, tirando a un lado lo que estorba y caminando derecho, sin equivocarse, caminando con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos al último versículo. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿a qué dice? A regocijarse, hermanos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que regocijarnos. Miren, les vuelvo a repetir, la alabanza de hoy es para que el pueblo entero se hubiera regocijado delante del Señor. Porque para eso el Señor nos ha dado en esta casa una alabanza hermosa, una alabanza que nos hace sentir, nos hace levantarnos de la silla donde estamos
y podemos danzar y podemos adorar con todo nuestro corazón. Así que el hijo pródigo, el padre dijo: este mi hijo había muerto, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando él regresó, le pusieron anillo en su mano, lo vistieron con el mejor vestido, le pusieron sandalias nuevas. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Lo que había perdido lo recobró. Hubo una restitución de lo que el diablo le había robado. Tal vez a usted alguna vez el diablo le robó lo que usted tenía, pero la Biblia dice que para nosotros hay una restitución de lo que el diablo nos robó. Y si usted lo cree, Dios lo va a hacer. Porque lo hemos visto, no solo porque la Biblia lo diga, sino que lo hemos visto palpablemente de lo que Dios ha hecho en aquellos que lo habían perdido todo. Pero cuando vinieron al Señor, cuando vinieron a los pies del Señor, le clamaron y fueron sinceros con Él, les fue restituido todo lo que el enemigo les había robado. Así que el hijo pródigo le fue restituido todo, su autoridad, y volvió a ser hijo. Pero nosotros tenemos que hacer algo: humillarnos delante de Dios, porque tenemos que reconocer que un día fuimos lo peor de lo peor y que por su misericordia nos alcanzó, nos trajo a sus pies para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad, y para hacernos una nueva persona, para llegar a ser hijos de Dios. Entonces en nosotros tiene que haber ese reconocimiento en nuestro corazón de lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Él ha hecho en nosotros. Yo no sé si usted se acuerda de Lázaro. Lázaro era el hermano menor de Marta y María. Antes de él, que él fuera al sepulcro, se cree que era un muchacho rebelde, porque él nunca tuvo una plática con Jesús antes de ir al sepulcro, sino después, cuando Jesús lo resucitó. Entonces, vamos a ver lo que dice Juan 12, 1 y 2. Y vamos, yo le voy a pedir a los hermanos que preparen la copa y el vino. Dice la Biblia: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Era uno. Quiere decir que la cena que hicieron Marta y María, invitaron a muchos amigos, tal vez familiares, habían muchos. Pero la Biblia registra que Lázaro, el hermano menor de esas mujeres, estaba a la mesa con Jesús. Este día usted vino para estar a la mesa con el Señor. Lo más hermoso es que, miren hermanos, cuando nosotros venimos, bueno, ahora no lo hemos hecho, ¿verdad? Porque todavía no lo podemos hacer. Pero ahí van a pasar dejándole la copa y el pan. Y cuando nosotros tomamos la copa y el pan, decimos: Señor, gracias. Gracias porque no siendo digno, tú te acordaste de mí. ¿Cuántos creen que nosotros somos los hijos menores? Porque un día el hijo mayor, que se llama Jesús de Nazaret, él dijo: ustedes son mis hermanos. Cuando él resucitó, le dijo a
a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos que los espero en Betania. Entonces nosotros somos los hijos menores, que este día usted y yo con toda satisfacción vamos a participar de la cena del Señor. Fíjense que cuando hablo de eso, yo quisiera que danzáramos antes de tomar la Santa Cena. Voy a invitar al grupo de alabanza, por favor. Y mientras usted escucha una alabanza, solo dígale al Señor: Señor, no tengo cómo pagarte lo que tú has hecho por mí. No tengo cómo hacerlo, pero tú conoces mi vida, tú conoces mi corazón, tú conoces el anhelo que hay dentro de mí de serte fiel, de no volver más a donde estaba, sino estar siempre, siempre en tu mesa para que yo pueda disfrutar de la cena contigo. Si usted tiene algún detalle con algún hermano, alguna hermana, este es un momento para que usted se levante, vaya y le dé un abrazo y le diga: tal vez me equivoqué, tal vez hablé mal de ti, pero este día yo me arrepiento de corazón. Quiero participar dignamente de la cena del Señor y no quiero tener esta carga dentro de mí. Vengo a ti para que tú me perdones. En el momento que usted lo haga, usted va a sanar, su alma va a sanar. Porque cuando nosotros guardamos eso allí, nunca, nunca hay paz perfecta en nuestro corazón. Siempre el enemigo te hace recordar: ¿te acuerdas? La hermana fulana o el hermano fulano habló de ti. Eso, hermanos, si no le quitaron una mano, no le quitaron un brazo. Yo siempre digo, de mí pueden decir lo que quieran, pero a mí ¿qué pierdo? Sigo siendo el mismo, sigo estando igual, no me quitaron nada. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir perdón para que vivamos en paz. Porque Jesús, antes de ir a la cruz, lo abofetearon, lo escupieron, lo coronaron con espinas, lo latiguearon hasta romperle las espaldas. Y lo único que él podía decir: Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos. Y entonces, ¿por qué nosotros no hemos aprendido a pedir perdón? Siempre nos cerramos, nos negamos y decimos: no, el que me tiene que pedir perdón es él o es ella. A lo mejor el otro está más cerrado que tú, entonces ve, tú te puedes levantar y decirle. Si te da una cachetada porque te le acercaste a pedir perdón, solo la va a hacer una vez, no lo va a hacer dos veces. Pero eso va a sanar tu alma. Eso hará que te sientas seguro, segura, que si el Señor viene esta noche por su iglesia, tú te vas con Él. Porque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, solo el Padre. ¿En qué momento la iglesia va a ser arrebatada? Entonces nosotros no nos equivoquemos. Si nosotros tenemos pendientes por ahí entre hermanos, nos levantemos, nos abracemos y nos pidamos perdón. Para que usted pueda participar de la Santa Cena con toda libertad, para que usted le pueda decir al Señor: Señor, gracias porque me permites este día venir a tu mesa, estar en tu mesa y poder disfrutar de la cena del Señor. Recordar aquellos momentos cruciales
que tú pasaste en el monte Calvario. Pero nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Queremos sanar, queremos que sane nuestra alma. Necesitamos pedir perdón. No nos cerremos. El enemigo está presto a decirte: no lo hagas. No lo hagas porque se ha burlado de ti. Eso no importa. Lo que importa es que tú sanes tu alma. Lo que importa es que el Señor se agrade de ti por actuar de esa manera, pidiendo perdón. Y de esa manera puedas disfrutar de la Santa Cena este día, sintiéndote digno delante del Señor. Pónganse sus pies. Mientras el grupo de alabanza canta una alabanza de júbilo, porque este es un día de gozo, es un día de alegría. Este día venimos a la casa del Señor porque venimos a celebrar la Santa Cena. No venimos a un velorio, venimos a regocijarnos delante del Rey. Usted puede danzar. Usted puede decirle al Señor: Señor, mira mi corazón. Hay tanto gozo, hay tanta alegría, que en estos momentos yo te pido perdón si en algo te he fallado. Perdóname. Quiero estar contigo en este día, en la mesa, en tu mesa, para que yo pueda disfrutar el pan y el vino, que simboliza la muerte y resurrección de Jesús. Y como dice nuestro pastor, iglesia, el Señor te ha dado libertad. Amén. Y hoy venimos con acción de gracia delante de Él. Yo te quiero pedir que esta mañana te goces en lo que vas a hacer para Él, porque Él ya lo hizo por ti, iglesia. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, con ese mismo sentir y en unidad, vamos a empezar a movernos para el Señor así, miren. La 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 la. Hágalo con libertad, iglesia. Hazlo para tu Rey. Y ahora se escucha cantando. La 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 la. ¿Alguien puede sentir el gozo del Señor? Levante las manos al cielo, dice. Fiesta, fiesta del Señor.
fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Celebramos fiesta, fiesta, fiesta del Señor. Y esto es una fiesta, fiesta, fiesta del Señor. ¡Oh! El Señor te está dando libertad en esta mañana. Yo sé que muchos quisiéramos salir de nuestro lugar y pasar acá al frente y danzar con todo nuestro corazón, pero déjame te digo algo: ahí en tu lugar lo puedes hacer. Así que al sonar la trompeta, entrégale tu mejor danza al Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Lo vamos a hacer, iglesia. La Biblia, que en casa del hijo pródigo
hubo fiesta, hubo regocijo. Cuando nosotros venimos con gusto, con gozo, con paz y alegría a la casa de Dios, venimos a gozarnos y regocijarnos. Yo espero que este día usted haya sentido eso en su corazón, que usted vino para gozarse, para regocijarse delante del Rey. Mientras los hermanos reparten la copa y el pan, mis hermanos van a cantar una alabanza de adoración. Aleluya. Si usted siente ganas de llorar porque está recordando todo lo que le hicieron al Señor por salvarnos del pecado y de la muerte, usted está con toda libertad. En medio de la algarabía del pueblo, el Espíritu Santo está ministrando ahora mismo su corazón. Mientras usted toma en su mano el pan y el vino, el Espíritu de Dios se mueve en esta casa para hacerle sentir que no estamos solos. El Señor está en medio de nosotros. Porque un día dijo: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cierra sus ojos y adórenle. Adore. Aleluya. Y nada en este mundo saciará. Jesús, su copa no se secará. Cielo para mí.
Padre amado, te damos gracias porque no podemos hacer menos de lo que hacemos, gozarnos, regocijarnos delante de ti. Y sobre todo, Padre amado, en este día, que una vez más celebramos ese momento tan grande que nunca antes ni nunca después volvió a suceder. Tú fuiste a la cruz, llevando sobre tu cuerpo nuestras enfermedades, nuestras dolencias, derramando tu sangre preciosa y poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y por eso este día, Señor, con tu pueblo, venimos a tu mesa, creyendo y sabiendo que tú estás en la mesa. Este día, Señor, tú nos invitas como hijos menores para que nosotros podamos estar a tu lado disfrutando de esta cena. Padre amado, muchas gracias. Gracias, Señor. No hay cosa más hermosa que estar en tu presencia. Y eso es, si esto lo sentimos en esta tierra, ¿cómo será estar en aquel lugar donde podremos adorarte día y noche? Oh, Padre amado, gracias. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Si ya todos tienen el pan y la copa, vamos a participar de la mesa del Señor. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió de esta manera, diciendo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pueden tomar el pan. Padre amado, te damos gracias porque mientras nosotros trituramos este pan con nuestros dientes, estamos recordando que tu cuerpo fue inmolado en la cruz. Tú lo hiciste por amor a nosotros. Y tu palabra dice que por esas llagas, esas heridas en tu cuerpo, nosotros somos sanados. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos en lo que tú hiciste en la cruz. Creemos, Señor, que en estos momentos, al haber llevado el pan a nuestra boca, no solo estamos recordando aquellos momentos de sufrimiento en la cruz, sino que esto trae bendición a nuestras vidas, trae sanidad a nuestra alma, pero también físicamente nosotros podemos ser sanados. Sigue diciendo la palabra: asimismo tomó también la copa
después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Puedes tomar la copa. Padre amado, hemos participado de esta copa de bendición, ese vino que simboliza tu sangre vertida en la cruz, esa sangre que nos limpia de todo pecado. Esta mañana, Señor, con tu pueblo hemos celebrado este momento tan solemne para nosotros, que lo seguiremos recordando todo el tiempo hasta que tú vengas por nosotros. Bendice a tu pueblo y que en este día hayan sentido en su corazón qué agradable este momento para todos nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias, papá. Aleluya. Aleluya. Pues dale palmas al Rey. Aleluya.